Bienvenido, amable auditorio, a este espacio informativo de nuestra Visión Noticias. Como siempre, con la mejor información de Michoacán, México y el mundo. Los saluda Héctor Juárez desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Y como siempre, saludo a todos los que nos siguen a través de señal de cable, pero también a quienes nos siguen a través de nuestra página de internet www.nuestravision.com.mx. Arrancando con lo más relevante de la información de Michoacán, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana reiteró que a dos días de que venza otra quincena de vengada sin la remuneración correspondiente de los empleados y profesores de la universidad, el rector Medardo Serna González no ha emitido un posicionamiento por oficio ni mediático que informe sobre los avances de sus gestiones para la obtención de los recursos que se requieren para el cumplimiento de las nóminas. Señalaron a los legisladores, ostentando supuestos logros académicos y programas de calidad, es una medida desesperada del rector ante el difícil panorama que hoy enfrenta. Pero sobre todo, es un engaño al pueblo que gradualmente lo ha abandonado debido a sus mentiras y promesas incumplidas, fue lo que dijo el sindicato.